Recientemente yo estuve viendo un comentario de alguien en Instagram que me preguntaba que qué yo opinaba de Javier Milei. Miren, les voy a decir algo. Cuando los gobiernos y los políticos tradicionales fracasan, defraudan a la población una y otra vez, llega un momento que la gente se cansa y surge algo que en la política se conoce como un vengador social. Y ese vengador normalmente son tipos populistas, que son apolítico, anti-establishment, le llaman. Tenemos muy pocos casos de vengadores que han funcionado. En Latinoamérica podríamos mencionar dos actualmente, y de hecho los dos son presidentes, y son casos escasos. Está el caso de Bukele. Bukele es un vengador social, porque el pueblo se cansó de la política tradicional y votó por alguien que presentaba una opción diferente. Lula, aunque Lula no es de mi agrado, desde el 2005 más o menos, aunque Lula no es de mi agrado, Lula es un vengador social que ha funcionado. Y con esto no quiero decir que Milei no vaya a funcionar. Ojalá que funcione. Yo quiero ver a la Argentina bien. Quiero ver a la Argentina de los años 90, que era un orgullo para ellos y para Latinoamérica, tener un país como Argentina. Sobre si él puede eliminar el Banco Central, por supuesto que sí, siempre y cuando él logre dolarizar la nación. Tenemos ejemplos, no entiendo por qué las personas dudan de eso si tenemos ejemplos bien claros. Por ejemplo, tenemos el caso de Panamá. Panamá, desde el año 1931, cuando eliminaron la Balboa, me parece que se llamaba la moneda de ellos, Balboa, algo así. Desde el año 1931, que hicieron un acuerdo con Estados Unidos, funciona el dólar. Entonces, en un país dolarizado, no hace sentido tener un banco central, porque la función del banco central es regular la moneda nacional. Pues, y imprimirlo y todo ese rollo, pues si ya lo hace Estados Unidos, pues no tiene por qué tenerlo. Los demás ministerios que él quiere eliminar, en algunos discrepo y en otros estoy de acuerdo. Por ejemplo, no le veo sentido a que haya un ministerio de la mujer, y no solamente allá, en cualquier otro país donde lo haya, porque no hay un ministerio del hombre, que debería haber un ministerio paralelo para velar por los derechos de los hombres, pero no lo hay. Lo que sí siempre abogo es porque haya un ministerio de la familia, que conglomere todo, la niñez, los adultos, los hombres y las mujeres y la juventud, que en algunos países, como el caso de Dominicana, hay Ministerio de la Mujer, hay Ministerio de la Juventud y hay una institución aparte que vela por los derechos de los niños, pero disparate total. Pero sí, veo en Milei a veces un poco populista, pero sí deseo que las cosas funcionen y sí creo que las cosas pueden funcionar con él. Donde veo que Milei a veces choca un chin es en la forma. Miren, muchas veces el fondo es muy bueno, pero la forma. Yo puedo decirte a ti que una ropa te queda mal, pero va a depender de la forma que yo te lo diga, va a impactar en ti, positivo o negativo, te va a ofender o no. Es un tema de forma. Por lo que suerte para los argentinos y ojalá que este gobierno funcione.